Hoy toca hablar de las murallas de Cádiz, de las fortificaciones, del mantenimiento, de un patrimonio que no es solo artístico, sino cultural, sino también un motor económico para la ciudad de Cádiz. A partir del próximo domingo, que bajo un gobierno del Partido Popular, con Pablo Casado, presidente del gobierno, lo que vamos a hacer es un plan de arreglo de las murallas por la vía de urgencia. Ya no estaremos hablando de un plan tanto plurianual, sino que un plan de urgencia, porque los daños que se están produciendo en las murallas de Cádiz nos obliga a actuar con urgencia, nos obliga a actuar cuanto antes, y no podemos estar hablando de un plan plurianual, sino de licitar por la vía de urgencia, que encima la ley de contratos del sector público nos permite poder actuar por la vía de urgencia, con unas inversiones, que para eso están los presupuestos, para actuar en aquellas cuestiones que debido a la urgencia nos obliga a actuar, y eso habrá que hacerlo, porque el daño de las murallas nos preocupa y nos ocupa. Pero lo que más quiero insistir es que hay técnicos especialistas que están visitando la muralla y que nos están alertando de que día que pasa, día que las murallas están produciendo unos daños que serán difícilmente solucionables si no es con un plan importante de arreglo de las murallas. Por lo tanto, estamos legitimados para decir que a la hora de la verdad, cuando se ejecuta y se presupuesta, el único partido comprometido es el Partido Popular, y ese es mi compromiso cuando sea el próximo alcalde de Cádiz, de seguir manteniendo, evidentemente con el apoyo de Pablo Casado, de mantener toda la estructura, toda la financiación, porque entendemos que es un recurso turístico, que es un recurso cultural, que dinamiza el turismo para la ciudad de Cádiz, como es el mantenimiento de nuestras fortificaciones.